Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en el último evento del Congreso Retratos de Dostoyevsky, Poética, Ideología, Herencia. Yo me llamo Anastasia Belousova, soy profesora del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia y soy también coordinadora del grupo estudiantil Yasnaya Polana. Y Yasnaya Polana y el Departamento de Literatura son las dos instituciones, dos unidades que apoyaron este evento. Durante los últimos tres días, desde el miércoles, estábamos explorando distintas caras de Dostoyevsky. Por eso usamos este nombre, Retratos de Dostoyevsky. Vimos a Dostoyevsky desde la perspectiva de su relación con la filosofía y con la ideología, con la teología. Estudiamos la poética de Dostoyevsky expresada en sus obras. Vimos la repercusión de la obra de Dostoyevsky en el mundo moderno, actual, en Colombia o en otros países. La última sesión de hoy fue dedicada a las lecturas comparadas, Dostoyevsky y Gogol, Dostoyevsky y Bresson, Dostoyevsky y Beckett. Las ponencias del Congreso Retratos de Dostoyevsky parcialmente ya son disponibles en las redes. La ponencia inaugural del presidente de la Sociedad Argentina Dostoyevsky, el traductor Alejandro Ariel González, se puede consultar en la página, en el canal de YouTube Televisión UN. Por favor, les aconsejo, si no pudieron asistir, conocer esta ponencia en la cual el profesor González nos comentó los aspectos de la recepción y traducción de Dostoyevsky en el mundo hispanohablante. Otra conferencia magistral se encuentra en este canal de la Facultad de YouTube, de la Facultad de Ciencias Humanas. Otras ponencias, después de un breve proceso de edición, también van a aparecer en este espacio virtual, en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas. Y ahora les quiero presentar a nuestro invitado, que nos acompaña en esta conferencia magistral de clausura. Es un gran placer y honor tener aquí a Rubén Darío Flores. Rubén Darío Flores es filólogo, lingüista, escritor, poeta, ensayista y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Fue agregado cultural de la Embajada de Colombia en la Federación de Rusia durante varios años. Rubén Darío Flores tradujo al español varias obras de destacados escritores rusos, entre ellos Alexander Pushkin, el libro El habitante del otoño, que pueden ver ahora, pero también otros importantes poetas y escritores. Además, Rubén Darío Flores fue condecorado con la Orden Druzhba de la Presidencia de Rusia por su gran contribución al desarrollo de las relaciones entre Colombia y Rusia. Actualmente es director del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Y el título de la conferencia magistral de hoy suena así: El novelista que vino de la poesía, la narrativa de Dostoyevsky y su relación con la poesía de Alexander Pushkin. Ahora entonces cedo la palabra al profesor Flores. Bienvenido, Rubén. Gracias. Anastasia, profesora Anastasia, muchas gracias por su presentación. Para mí es un honor
y un placer de participar en este gran evento, el bicentenario del nacimiento de Fiódor Mijáilovich Dostoyevski. Y creo que es para Colombia, para América Latina, desde la Universidad Nacional de Colombia, un gran evento académico, cultural, un gran evento de reflexión sobre una obra que sigue vigente para las lectoras y los lectores del siglo XXI. Bien, yo quiero señalar que el texto que voy a leer lo escribí en este mes, he venido escribiéndolo. Es un texto que parte de mi interpretación, mi comentario, mi exégesis filológica, lingüística, semiótica y literaria de el discurso que pronunciara el 8 de junio de 1880 Fiódor Mijáilovich Dostoyevski con ocasión de la apertura del gran monumento, la colosal estatua al poeta Alexander Pushkin. Entonces son 10 páginas de menuda escritura, las mías, de 18 páginas que son el texto del discurso leído a los 60 años por Fiódor Mijáilovich Dostoyevski sobre la obra de un joven de 30, recién cumplidos los 38 años cuando muere en el duelo. Bien, a despecho quiero decir antes de iniciar la lectura, a despecho de o en contravía de la afirmación de otro gran contemporáneo de Dostoyevski, el gran escritor León Tolstoy, que escribía o conversaba, no lo escribió, decía, ¿cómo puede ser posible que un poeta que escribe poemas de amor de no sé qué valor se considere el intérprete de la nación rusa? Dostoyevski en cierta manera responde a esa afirmación, pero va más allá de eso el rico, complejo, profundo contenido del discurso de Dostoyevski el 8 de junio del año de 1880. Ante un auditorio de decenas de personas que lo escuchan conteniendo la respiración, Fiódor Mijáilovich Dostoyevski, próximo a cumplir los 60 años, lee durante 45 minutos un texto que se convertirá en un acontecimiento cultural y literario en toda Rusia. El texto lleno de afirmaciones provocadoras que convierte a Tatiana, la heroína de la novela en verso de Pushkin, en un personaje de Dostoyevski, que redescubre la universalidad del poeta habitante del otoño, que propone cuál es el rango ético de la pregunta sobre la felicidad humana y que está lleno de alusiones, reminiscencias y citas a la poesía rusa, a la poesía de Pushkin, a las baladas inglesas, a los textos del Corán, a Byron, me propuso con la palabra en ruso, «Отзывчивость», que al final de este texto descifraré, un acertijo lingüístico de traducción con una dimensión cultural, filológica y semiológica de densidad textual. Pues esa palabra significa la interpretación que hace Dostoyevski de la obra de un poeta y de su significado no solo para la literatura de Rusia, sino como clave para entender la propia obra de Dostoyevski. La lectura que hacía Dostoyevski de su texto con un nombre sin estridencias verbales, discurso sobre Pushkin, en aquella velada de ese verano en Moscú, resultaría imborrable para su auditorio que festejaba al poeta Pushkin con una serie de eventos literarios que concluyeron con el descubrimiento de una estatua colosal de 12 metros representando al poeta Alexander Pushkin en actitud creadora, como si caminara ensimismado en sus imágenes y silabeando las cadencias de las palabras de su poesía. El texto discurso sobre Pushkin
provocó otros textos sobre su autor, sobre sus afirmaciones, y se convirtió en un estímulo para describir al propio Dostoyevsky, retratándolo como a un profeta. Descripciones de Dostoyevsky en el momento de leer el texto, reseñas sobre el propio texto de Dostoyevsky, donde éste enuncia el carácter de Adzichivas, de Pushkin y de su poesía. Como escribe un investigador de aquellos episodios, ni una sola de las obras de Dostoyevsky, estando aún vivo, no provocó tal cantidad de comentarios. El ensayo de 20 páginas desató una luz de juicios, réplicas y rechazos. Fue una luz que a lo largo de algunos meses literalmente inundó la prensa de Rusia. Dostoyevsky se transmutó en un personaje de leyenda a partir de su alocución en homenaje al poeta. Así lo retrata en el momento de la lectura uno de los asistentes entonces. No era dueño Dostoyevsky de imponente fisonomía y mucho menos de un carisma de orador, pequeño, tímido, de hombros estrechos y extremidades debiluchas. A primera vista produce la impresión de un hombre sin salud, decaído y frágil, pero en este cuerpo consumido late una gran vida nerviosa, agitada, en esta cabeza sin apostura, de cabellos escasos, peinados, con una barbilla desarreglada y con los ojos hundidos en el rostro, arrugado, pálido como un pergamino, debajo de esta frente protuberante y singular, en la cual bulle un pensamiento sin sosiego, sombrío. Se desenvuelve una inteligencia profunda en constante agitación de azogue, sumergida en ensueños fantásticos, místicos, que trabaja y busca en la multitud de estas ensoñaciones al fantasma de una inalcanzable verdad, y sobre todo en búsqueda de su original y propia verdad. En general, la figura de Dostoyevsky en la cátedra producía en ese momento la impresión de cierto asceta inspirado. El texto de Dostoyevsky sobre la poesía de Pushkin recibió una difusión masiva sin precedentes. Fue citado, y lo extraordinario y desconcertante es que el novelista consagrado por sus novelas El Idiota, Crimen y Castigo, Pobres Gentes y Los Diarios de un Escritor, en unas pocas páginas mostraba la poesía de Pushkin como el precedente de sus propios personajes de novelista y establecía como paradigma de la literatura de Rusia y como audaz adelantado de los caracteres o tipos de personajes que serían expresión de una galería de seres de la sociedad rusa a los textos poéticos de un poeta muerto en duelo a los 37 años. El texto de Dostoyevsky se imprimirá en un tiraje de 10.000 ejemplares en Moskovsky Viedomosti, un reputado órgano impreso. En la publicación periódica del mismo Dostoyevsky, Diarios de un Escritor, como separata especial, fue impreso el discurso sobre Pushkin con un tiraje de 4.000 ejemplares que se vendieron en 2 semanas en el mes de agosto. Pero ¿por qué un novelista se refería a un poeta con tal magnífica elocuencia y tan contundentes afirmaciones, y que encontraron miles de lectores y decenas de asistentes a la lectura de Dostoyevsky, que desataría una controversia nacional y convertiría a Dostoyevsky en una personalidad central en el mundo de las letras rusas? La respuesta a esta cuestión está en la fascinación de Dostoyevsky por la poesía de Alexander Pushkin. La obra de Pushkin, sus piezas dramáticas, Tatiana y Evgenia Onegin, el aristócrata refinado y melancólico, personajes de la novela en verso del poeta Pushkin, las ideas sobre el desarraigo de la aristocracia y la inteligencia rusa de su tierra natal, y el concepto de errancia que determina un tipo social de sujeto histórico y literario, serán símbolos en el sentido de núcleos narrativos potentes que, de acuerdo con la interpretación de Dostoyevsky, permitirán una comprensión de la evolución de las letras rusas, que darán las claves de interpretación del carácter de la nación. Pushkin
con sus temas como poeta, representa y descifra a Rusia. Dostoyevsky se ve a sí mismo como continuador de estos núcleos narrativos descubiertos por Pushkin. Puede afirmarse que Fyodor Dostoyevsky, como novelista, creador de tipos humanos, se siente deudor de la palabra de un poeta, un tipo de lenguaje que por virtud de su condición semiótica, aquella palabra en el texto poético que puede captar y nombrar atributos de la vida social de modo sintético y lacónico. Comillas. Cita de Dostoyevsky, traducida por el autor de este artículo. En su poema inmortal, Insuperable, Pushkin captó la precisa profundidad de nuestra esencia, de nuestra sociedad de arriba, acaballada sobre nuestro pueblo. Cierro comillas. Dostoyevsky se refiere a la novela en verso de Pushkin y Evgenia Onegin. Para Fyodor Dostoyevsky, la palabra de la poesía es un mecanismo verbal que reúne una dimensión de captación de la psicología o el mundo interior de un sujeto de manera fidedigna y compacta, y al mismo tiempo es un signo que contiene, en resumen, una narración que puede desplegarse. El núcleo fundamental de una historia puede caber en la significación compacta de un enunciado poético. Lo que podría verse como una condición inacabada de la expresión poética lacónica para Dostoyevsky es un valor narrativo poderoso. La imagen poética atrae a Dostoyevsky por su capacidad sugestiva, alusiva. Para Dostoyevsky, la palabra deberá tener una condición de símbolo, es decir, será una palabra en la que los significados son excepcionalmente no explícitos. Ha de ser una palabra alusión. Y será precisamente esta naturaleza de la poesía alusión que ofrece un horizonte amplio para las interpretaciones, lo que fascinará a Dostoyevsky de la poesía de Pushkin. Como un procedimiento excepcionalmente creativo, la imaginación poética, la condensación en el enunciado poético de aspectos fundamentales de la subjetividad y de la vida social, la capacidad de sugerir lo innombrado, la dimensión estética que provoca una iluminación de conjetura sobre la realidad social o su capacidad de experimentar desde lo fantástico como un modo de conjetura sobre lo real. Estas propiedades de la poesía de Pushkin serán para Dostoyevsky un modelo de escritura. De hecho, la presencia de la forma poética vinculada con la forma de la prosa hacen parte de modo determinante del tejido narrativo de las novelas de Dostoyevsky. Comillas, la reiterada atracción del escritor hacia aquellos elementos de forma que sin destrozar la forma de la prosa le permitieran acercarla a la poesía. Es posible advertir dos principios estructurales en correspondencia con los cuales Dostoyevsky realizaba la saturación del principio poético en la prosa. Primero, a través del enfrentamiento entre el verso y la prosa, introduciendo en la narración textos poéticos, de modo indirecto, por medio de formas análogas a la estructura de la poesía, llamémoslo, equivalentes de la poesía en las novelas de Dostoyevsky. Las palabras no nombran a las ideas y a las cosas, sino que las sugieren en la dimensión poética y simbólica del lenguaje poético que tanto atraía a Dostoyevsky. Las citas directas a la poesía de Pushkin se encuentran de manera sistemática en las novelas de Dostoyevsky. Tienen la función primero de establecer en Pushkin el comienzo de la genealogía de los personajes de Dostoyevsky. Así lo afirma en su discurso sobre Pushkin, cuando Dostoyevsky afirma que fue un poeta quien descubrió los tipos como imágenes literarias de sujetos de la vida social y los retrató en sus obras. El personaje Aleko en el poema Los Gitanos, el fantoche fantástico, una abstracción paródica existente en la realidad social, el desarraigado, comillas, errante eterno, cierro comillas, Evgeny Onegin, Viechne, Skitalets.
En la dama de picas, Germán, el personaje de Pushkin, precursor de Stavrogin, personaje central de los demonios de Dostoyevsky, Néstor el cronista, Tatiana, la figura de una mujer rusa. Dostoyevsky responde a su pregunta, a su propia pregunta en el discurso sobre Pushkin, que formula al comienzo de su ensayo. ¿Cuál es el significado profético de la obra de Pushkin en la literatura y para su propia tarea de escritor? Y responde Dostoyevsky. Estos personajes vislumbrados por un escritor que es sobre todo un poeta son, comillas, cito a Dostoyevsky en mi traducción, tesoros del arte y de la iluminación artística dejados por el gran poeta a modo de indicación para los futuros artistas posteriores a él, para los que en el porvenir trabajen en este campo. Y ese porvenir lo sugiere en su texto, leído en el verano de 1881, es la propia obra de Dostoyevsky, autor de la premonitoria novela sobre la violencia política del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Los demonios, que lleva como epígrafe dos párrafos del poema del mismo nombre, Los demonios, de Pushkin. El novelista Pushkin le propone directamente a sus lectoras, a sus lectores, un desciframiento de la escritura de los personajes y de las ideas de su propia novela en la clave de interpretación que será el texto de Pushkin con que cada lector ingresará al espacio textual, narrativo e imaginario de la novela de Dostoyevsky. Voy a leer entonces ese epígrafe en la traducción que hice. Un momento. Dale duro a los caballos. No, no más aguantan, mi señor, y los ojos me cierra la ventisca. Están los caminos bajo la nieve. Es imposible, perdí la pista. Nos extraviamos, hay que rogar. Un demonio a los dos nos pierde, lejos nos lleva de nuestra ruta. Y complemento, de lejos se oye su carcajada, escupe y sopla, engendro de la nada, a un vacío con malas artes, él nos empuja, con nuestros potros los hechizó, es un demonio junto a su bruja, de pronto al frente ya se escurrió, como la chispa que juguetea y en la tiniebla se desvanece. La cita de Pushkin, inscrita por Dostoyevsky, le proporcionará al lector la imagen condensada como de en un dilatado cristal de óptica fantástica de las fuerzas de desaforada transgresión y dominación del mal que poseen al protagonista central de la novela Stavrogin. El poema Demonios de Pushkin de 1830, dos de cuyas estrofas son citadas como epígrafe por Dostoyevsky, da la sexta novela de Dostoyevsky, publicada por entregas en la revista Ruski Vyestnik a partir de 1871. Puede afirmarse que de la imagen metafísica, perversa, de fuerzas seductoras y posesas que llevan a un abismo de autoinmolación, tal como fueron captadas por Pushkin en su poema Los demonios, surge la imagen artística que se desplegará en la novela de Fyodor Dostoyevsky como multitud de voces, en una polifonía de sujetos e ideas tejidos en sus diálogos y relaciones alrededor del seductor aristócrata Stavrogin. La atracción de la muerte en la seducción ejercida por el mal, que es una extraña imagen sin precedentes en la poesía de Pushkin, será desplegada en las motivaciones de los personajes que integran la novela Los demonios de Dostoyevsky, con otro énfasis, tal como lo señalaba el filósofo Berdyaev. Stavrogin representa, comillas, la metafísica de la perversión, la profundidad sin fondo de su sentina. Cierro comillas.
En reiteradas ocasiones, en su discurso sobre Pushkin, el gran novelista dirigirá su atención a la figura de una novela en versos escrita en Yambos, un prodigio de creación novelística, una novela realista que fue concebida como un gran poema, Yevgeny Onegin. Dostoyevsky se detendrá en dos personajes que forman una unidad en su estructura de oposiciones éticas, de arraigo en su lugar y de errancia sin raíces, en su distancia existencial como seres, con dos nombres que son para Dostoyevsky dos hallazgos artísticos, el aristócrata Yevgeny Onegin y Tatiana, Onegin holgazán, Onegin de mundo y sin arraigo, Onegin de frialdad melancólica, Onegin el perverso aristócrata de San Petersburgo, que bien puede verse como un ancestro literario de Stavrogin, el aristócrata de los demonios que lleva hasta sus últimas consecuencias las estructuras de la personalidad de Onegin, el antihéroe de Pushkin. Stavrogin como personaje de los demonios proviene de Onegin. En la interpretación del carácter de Onegin, en su discurso sobre Pushkin, Dostoyevsky afirmará, abro comillas, es por ahora un tipo mundano y fatuo a medias que ha vivido demasiado poco todavía como para alcanzar a desencantarse enteramente de la vida, aunque ya le empiece a frecuentar y a preocupar. El demonio noble de una tristeza secreta. Quiero subrayar que esta cita poética es una reminiscencia de Dostoyevsky al nombre de su novela, y el poema citado comienza con este mismo sustantivo, diez demonios, para referirse a la estructura psíquica de melancolía e impotencia del fatuo aristócrata Onegin, cuyo apellido y nombre dan el título a la novela de Pushkin. En la cita enlaza Dostoyevsky su propia obra con la obra de Pushkin. Este acto de citación es un argumento de Dostoyevsky para explicar su tesis sobre la genialidad de Pushkin al haber descubierto tipos sociales y literarios, los mismos que según Dostoyevsky serán luego desarrollados en la literatura de Rusia, y se estará refiriendo Dostoyevsky a él mismo como lo quiero plantear ahora. Esta singular melancolía o hastío de Onegin que ilustra Dostoyevsky con la cita poética la desarrolla el novelista en la siguiente afirmación sobre la personalidad de Onegin, otro personaje de carácter universal descubierto por Pushkin. Él, comillas, él no sabe qué es lo que debe hacer aquí y se siente en su propia casa como un huésped. Es la afirmación de Dostoyevsky sobre el personaje Onegin de Pushkin. La enunciación de Dostoyevsky, bueno, voy a leer en ruso, он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. La enunciación de Dostoyevsky sobre la personalidad de Onegin resuena como un eco de timbre pushkiniano en el monólogo de Stavrogin, personaje de los demonios de Dostoyevsky. Abro comillas. Cito el monólogo de Stavrogin en Dostoyevsky. Yo probé en todo mi fuerza, en esa experimentación para sí mismo y para la exhibición. Ella resultó sin límites, pero ¿en qué emplear esta fuerza? He aquí lo que nunca pude ver ni veo ahora. Yo ahora y antes, como siempre, puedo antojarme de realizar una buena acción y por ello experimentar placer. Yo probé una depravación inmensa y en eso consumí mis fuerzas, pero yo ni amo ni tampoco deseo la perversión. Yo nunca podría perder mi raciocinio y nunca podría creer en una idea a tal punto como Kirill. Yo no puedo estar absorbido así como él por una idea. Cierro conmigo. El hastío de Onegin
es equivalente a la conducta de Stavrogin, de no tener fronteras para el deseo, de desear sin elección y manifestar indiferencia ausente de deseo por nada. La evidencia de esta semejanza entre Onegin y Stavrogin puede encontrarse también en el epígrafe en francés de la novela Yevgenia Onegin. Pétri de vanité, il avait encore plus de cette espèce d'oreille qui fait avoir avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions. En términos de palabras, símbolos que pueden expandirse como un relato, es muy revelador el epígrafe en francés inventado por Pushkin para su novela Yevgenia Onegin. Hago una precisión teórica. El símbolo está saturado de reminiscencias, de alusiones, de referencias a otras estructuras narrativas. El hastío del aristócrata Onegin en la novela de Pushkin mantiene una línea que se expande en la personalidad de Stavrogin. Abro comillas. A él le fue otorgado, con su vida y su muerte, mostrar que desear sin elección y sin fronteras, lo que da forma a la personalidad del sujeto, y no desear nada, es lo mismo, y que una fuerza exorbitante no dirigida a nada y la impotencia absoluta resultan similares. Escribía Berdyaev, el filósofo ruso del siglo XX, descifrando la personalidad del tipo literario y social de Stavrogin. Dostoyevsky dirá de un sector de la inteligencia rusa. Inteligencia se refiere a este grupo social que vive de su oficio en actividades intelectuales, que se encuentra desarraigada. Son nómadas, en un sentido también intelectual. Se dejan seducir en su incapacidad de entender su territorio y su sociedad, ya por ideas místicas importadas, ya por huir hacia pueblos exóticos salvajes, ya por la última moda intelectual europea occidental. Stavrogin como Onegin son seres desprendidos de sus raíces, están condenados a la errancia. En su discurso sobre Pushkin, dirá Dostoyevsky sobre este carácter de errante insatisfecho, de errante eterno, Vieczne Italiens, errante para siempre, y citará otra obra de Pushkin, Los Gitanos. Cito a Dostoyevsky, comillas. En el tipo de Aleko, el héroe del poema Los Gitanos, se expresa un poderoso y profundo pensamiento manifestado después en Onegin con tal acabada armonía, donde casi siendo este el mismo Aleko, aparece ya no bajo una luz fantástica, sino con un aspecto real y comprensible. En Aleko, Pushkin ya encontró y de manera genial prefiguró a este errante infeliz en su tierra natal. Cierro conmigo. El errante infeliz que es Onegin, que preludia a Stavrogin, llega al campo, a la aldea, donde vive Tatiana, otro de los personajes tipos a los que se refiere Dostoyevsky en su discurso de 1881, con ocasión de la apertura del monumento al poeta. Llega de una ciudad, Onegin llega de una ciudad, que es el espacio emocional, el lugar urbano que da forma al carácter de Onegin, así como a su condición de aristócrata de San Petersburgo. Cito la frase de Dostoyevsky. Comillas. Onegin llega de Petersburgo. Tiene que ser de Petersburgo. Esto era indispensable en el poema y Pushkin no podrá descartar semejante nítido rasgo en la biografía de su héroe. Cierro comillas. ¿Quién es, me pregunto yo, como autor de este artículo, quién es este aristócrata venido de Petersburgo? Esta procedencia, de acuerdo con el juicio de Dostoyevsky, es un rasgo, un atributo, una experiencia fundamental para la vida de Onegin. Los rasgos que son un signo de Onegin, según Dostoyevsky, son aquellos también vistos desde la perspectiva de Tatiana, personaje de la novela en verso, Yevgenia Onegin de Pushkin, que interpreta Dostoyevsky en su discurso.
Es revelador que Onegin se descifre, según Dostoyevsky, desde su condición de habitante de Petersburgo, desde su atributo de desarraigado y desde la intuición de su modo de ser, el de Onegin, que hace Tatiana la gran protagonista de Evgeny Onegin. Pero quiero destacar aquí un aspecto que considero fundamental. El relato que es Onegin se descifra por las reminiscencias a una ciudad de donde viene. Y el tema de Petersburgo es central para los personajes de, la novela, de las novelas de Dostoyevsky. Onegin, errante eterno, tocado por un irremediable hastío, sin arraigo, viene de Petersburgo, la ciudad inventada por Pedro I. La capital del Imperio ruso se hizo árbol por árbol, se trajo cada ladrillo, cada piedra, y se impuso a los aristócratas que debían desplazarse de sus aldeas y ciudades en la Rusia profunda a la corte y establecerse en esa ciudad artificial y deslumbrante. Tatiana es de la provincia profunda de Rusia y dirá de Onegin, tal como la cita Dostoyevsky. En las estrofas inmortales de la historia, el poeta la representó visitando la casa de este ser encantador y misterioso todavía para él. Para ella, no hablaré sobre el arte y la inalcanzable belleza y profundidad de estas estrofas. Aquí está ella, en el estudio de él. Examina sus libros, sus cosas, los objetos, intenta adivinar a través de ellos. Su alma descifra su enigma y ella, como la denominaría Evgenia Onegin, embrión moral, mirándola con desdén, se detiene al fin meditabunda con una extraña sonrisa, con el presentimiento de la solución al enigma, y sus labios susurran: ¿no será acaso una parodia a él? La cita del capítulo séptimo de la novela de Pushkin, tomada por Dostoyevsky en su discurso, es reveladora del propio proceso creativo de Dostoyevsky, que incorpora a su obra, a sus novelas, la ciudad capital del Imperio Ruso. Petersburgo es el otro protagonista de la obra de Dostoyevsky. Siguiendo con la relación esencial entre Petersburgo como signo del carácter en una de sus manifestaciones de Onegin, de acuerdo con Dostoyevsky, abro comillas, repito, la cita de Dostoyevsky, Onegin llega de Petersburgo, y afirmará Dostoyevsky sobre Onegin en su propio juicio a partir de la naturaleza peterburguesa de Onegin. Este es un hombre abstracto. Y al concluir Dostoyevsky el apartado sobre quién es Tatiana, cuáles son sus dilemas éticos en la elección entre felicidad y desgracia de otros, volverá Dostoyevsky a calificar a Onegin como una fantasía. Él mismo es una fantasía, dice Dostoyevsky sobre Onegin. Onegin, el aristócrata eterno errante que viene de Petersburgo, es una parodia, una fantasía, un tipo a medias, mundano y fatuo. Cada uno de estos signos, fatuo, parodia, abstracto, fantasía, se refieren al carácter fantástico de un aristócrata venido de la, comillas, ciudad más imaginaria del mundo, cierro comillas, según Dostoyevsky. Y Dostoyevsky propone una equivalencia entre el dandy venido de Petersburgo y la propia ciudad. Pero primero quiero examinar el sentido fantástico de Onegin a partir del uso en idioma ruso de los propios términos empleados por Dostoyevsky para calificar a Onegin. Retomo la palabra fat, así denomina Dostoyevsky a Onegin. Es un fat que llega a Rusia y que yo traduje como fatuo. Esa palabra llega a Rusia en el siglo XIX, después de Pushkin, no la utilizó Pushkin.
y no pertenecía, ya lo dije, al léxico del poeta. Es una palabra nueva, extranjera. No tenía arraigo en el uso popular y aún hoy en el uso coloquial ruso es escaso en su empleo este término, fat. Esta denotación de no arraigo, el mismo término, la emplea con destreza Dostoyevsky para señalar el carácter sin arraigo de la personalidad de Onetti. Es decir, es un significado sobre otro significado que convierten al sujeto Onegin en una fantasmagoría, en una invención fantástica, sin asidero en la realidad, pero con el sentido de provocar la realidad para que ésta se manifieste en su rotundidad. Onegin hace ver mejor al lector el carácter extraordinario de Tatiana, cito a Dostoyevsky, comillas. Onegin no tiene arraigo ninguno, es un granito que se lleva el viento. Tatiana no es así. En la desesperación y en la conciencia desgarrada de que su vida fracasó, hay en ella de todos modos un fundamento sólido e inamovible. La fantasmagoría. Cierro conmigo. Y ahora mi propia interpretación. La fantasmagoría del fatuo Onegin, fat, palabra que era extranjera, que era sin arraigo en el uso coloquial ruso, del fatuo, del fato negi, su presencia hace ver la nítida realidad de Tatiana. Dostoyevsky emplea con un prodigio de maestría verbal el término fat, tan artificial y extranjero. En el uso del siglo XIX, la palabra fat significaba, comillas, un ingenioso a los ojos de los tontos, que quedaban admirados por él, un estólido delante de los sensatos que se apartan de él. Y cuando lo conoces, con certecita, traté de traducir ese diminutivo de la definición de Fat, no resulta ni inteligente ni tonto, cierra comillas. En otras palabras, un fatuo es un ser inasible, el inasible Onegin venido de Petersburgo. Esta noción sobre los aristócratas de Petersburgo estrechamente, en su conducta y en su modo de ser, vinculados al espíritu inasible de la ciudad real y fantástica, será explorada por Dostoyevsky, quien escribirá en su narración El adolescente sobre la ciudad de donde viene el personaje de Pushkin, de su novela en verso, y Evgenia Onegin lo siguiente. Esta es la cita de sobre Petersburgo en la novela El adolescente de Dostoyevsky y que enfatiza el carácter inasible y fantástico de la ciudad de donde viene el fatuo Evgeny Onegin. Comillas. Traducción que hice para este texto. La helada se establecía con 20 grados. El vapor congelado se exhalaba de los caballos golpeados a muerte, de las gentes que corrían. El aire compacto temblaba al menor sonido y como gigantes de todos los techos de ambos malecones se levantaban y se iban hacia arriba por el cielo frío, columnas de humo trenzándose y destejiéndose en el camino. Así que parecía como si nuevos edificios se levantaran sobre los viejos, como una nueva ciudad que se estableciera en el aire. Parecía que al fin todo este mundo, con todos sus habitantes, poderosos y débiles, con todas las moradas de ellos, con los refugios de los miserables, con los palacios dorados, placer de los poderosos del mundo, en esta hora del crepúsculo, es semejante a una ensoñación fantástica y mágica, a un sueño que a su turno de inmediato desaparecerá y se esfumará en vapor hacia el cielo azul oscuro. En Petersburgo, en el año de 1881, fue asesinado el zar Alejandro II, el reformador, en un complot de conspiradores del grupo Narodnaya Volya, la voluntad popular. La bomba estalló cuando el cortejo acompañando
La carroza del zar pasaba por el malecón de Catalina. Los conspiradores esperaban un levantamiento popular y un cambio político. Sus expectativas resultaron equivocadas. Entonces, este acontecimiento ocurrió el 1 de marzo, según el calendario juliano ortodoxo, o el 13 de marzo, según el calendario gregoriano, a las 14:15 de la tarde. En toda Rusia hubo una conmoción en los estados de ánimo. Se puede leer un eco de lo que pensaba una parte de la sociedad rusa en el texto de Fiódor Dostoyevski. Al interpretar la decisión de Tatiana, personaje de Evgeny Onegin, de no aceptar la propuesta que Onegin le hace de irse con ella, habiendo ella contraído nupcias con un viejo general, Dostoyevski se plantea la pregunta acerca de si Tatiana sacrificó su felicidad. Inicialmente, al conocer en su mundo rural a Onegin, ella queda seducida por el fato de Petersburgo. Onegin la encontrará desposada con un rico y poderoso general mayor que ella. Onegin, al verla rodeada del brillo de la corte de Petersburgo, entre un séquito de obsecuentes admiradores, Onegin, deslumbrado por el espejismo de una dama de rango, se encuentra Tatiana, más seducido por su brillo social que por el recuerdo de la joven que conoció, le plantea que abandone al viejo general. Tatiana rechaza a Onegin. Dostoyevski decide interpretar el gesto de Tatiana, personaje de la novela de Pushkin, de los personajes de Dostoyevski. ¿Por qué Tatiana toma la decisión de no irse con Onegin? Si fuese un gran amor de juventud, ¿podría ser feliz ella siendo su esposo de ahora desgraciado? Dostoyevski plantea un tal dilema de ella en conexión con los hechos recientes y lo formula con una pregunta que obsede al autor de Crimen y Castigo. Abro comillas. Cito a Dostoyevski, refiriéndose al dilema de Tatiana. ¿Con qué se tranquilizará el espíritu si atrás se ve una acción inhumana, deshonesta y despiadada? ¿Pero cuál puede ser esta felicidad si ella está cimentada en la infelicidad ajena? Tal vez acentuando lo sombrío del dilema ético, Dostoyevski, que convierte a Tatiana en uno de sus propios personajes, afirmará a renglón seguido, comillas. Permítanme, imaginen que ustedes erigen el edificio del destino de la humanidad con el objetivo al fin de hacer felices a las gentes, darles paz y tranquilidad. Y aquí, imagínense también que para que esto sea indispensable, es inevitable torturar solamente a un ser humano, y aún menos. No importará que no sea tan digno, que sea, según otro parecer, un ser ridículo. No se tratará de un personaje sublime a lo Shakespeare, sino sencillamente un viejo honesto, el esposo de una mujer joven en cuyo amor él cree ciegamente. Cierro conmigo. Dostoyevski resignifica, le da un nuevo sentido político e ideológico, convierte en un nuevo significante con sentido actual para entonces el dilema de Tatiana. Quedarse con el general o irse con Onegin, y lo convierte en un mensaje a los grupos que en aquel momento pensaban en el uso de la violencia como un instrumento de transformación, era en aras de una sociedad diferente. La crítica de Dostoyevski es el propósito, la violencia o la desgracia de otros es necesaria para construir la felicidad de los seres humanos. Dostoyevski aprovecha la fábula amorosa de Evgeny Onegin para comunicar su valoración de la vida social en Rusia entonces. Este recurso de evocar personajes, tramas, dilemas éticos
tipos literarios, desde la obra de Pushkin, tiene diferentes usos textuales e intertextuales. Ya había señalado al comienzo que Dostoyevsky valora la concisión del lenguaje de la poesía, la genialidad del poeta Pushkin en vislumbrar tipos sociales, literarios y humanos que podrán tener un desarrollo posterior en la literatura de Rusia y en su propia obra. El caso de Onegin y Stavrovi, la imagen condensada en un texto poético como Los demonios, que es punto de partida para la novela del mismo nombre de Dostoyevsky. El siguiente poema de juventud de Pushkin fue utilizado por el autor como reminiscencia intertextual en la novela Los hermanos Karamazov, en el poema del Inquisidor. El Inquisidor, que pronuncia un monólogo ante Cristo, cuestiona con profunda duda el propósito de confiar la libertad a los seres humanos. ¿Querrán ser de verdad libres? ¿Cambiarán las libertades por otras servidumbres? El enunciado del Inquisidor, personaje del poema El Inquisidor de la novela Los hermanos Karamazov, es este. Abro comillas. Tú quieres ir al mundo y vas con manos desnudas, con una promesa de libertad. Cierro comillas. El enunciado del gran inquisidor es una reminiscencia al poema de Pushkin de 1823, Imitatio Christi, que he traducido para este artículo. En desiertos, sembrador de libertad, temprano yo salí al amanecer con mano ingenua y limpia. Cita textual aprovechada después por Dostoyevsky en el monólogo del Inquisidor. A los surcos cautivos arrojaba la semilla vivificadora, pero el tiempo desperdicié. Las buenas intenciones y esfuerzos, entre el pasto sigan pueblos siervos, no les despertará su honor un grito. La libertad que le importa al rebaño, que les azoten y esquilen su herencia de generación en generación, el yugo con cascabeles y el látigo. Dostoyevsky, en su discurso sobre Pushkin, como gran lector del poeta, como creador que le dio una nueva interpretación, continuándolos, a los hallazgos literarios de Alexander Pushkin, como genial intérprete del valor de símbolo de la percepción y representación poética de la cultura y la sociedad, propuso una concepción sobre el carácter universal de Alexander Pushkin. La interpretación que hace Dostoyevsky de las pequeñas tragedias, Maligne, Tragedie, obras teatrales breves de Pushkin, muestran a este como una mente artística que en su imaginación de creador logró captar los ritmos y personajes provenientes de tradiciones literarias europeas, pero no hizo de estos personajes nacionales una parodia ni una caricaturesca copia en idioma ruso en sus obras, las de Pushkin. En este talento del poeta Pushkin de adaptarse y asimilar con genuina fidelidad al imaginario cultural de otras naciones, es esto lo que relieva Dostoyevsky. En este punto, quiero hacer un comentario sobre la traducción que emprendí del discurso a Pushkin. Una de las mayores calidades de este discurso, al lado de los conceptos que ya he tratado de explicar en este artículo, es su carácter de diálogo, de interlocución, de enunciación viva. El texto está saturado de expresiones con la vívida cercanía de una conversación con sus oyentes. En primer lugar, siempre se dirige como en un diálogo a sus oyentes, eran oyentes, cuando pronunció Dostoyevsky su discurso sobre Pushkin. En el texto se suceden los pronombres. Unas veces Dostoyevsky enuncia en primera persona, otra es un nosotros, augusto, solemne. En otros momentos son los textos de Pushkin que enuncian las ideas del poeta y acentúa la interpretación del escritor Dostoyevsky. En el paraje extenso sobre el errante eterno que es Onegin, Dostoyevsky pone en relación
el diálogo ficticio al poeta Byron, a su héroe Childe Harold, con el mismísimo melancólico Onegin, y otras veces pone en boca de los personajes de Pushkin en enunciaciones saturadas de contemporaneidad el papel de la violencia política como instrumento de transformación del mundo. Y hay un momento culminante que puede decirse la apoteosis del discurso de Dostoyevsky sobre Pushkin, que fue para mí como traductor un dilema lingüístico. Al referirse a las obras teatrales, las pequeñas tragedias de Pushkin, el autor de Los demonios emplea un término cuya traducción no es fácil. Es la palabra adzipsidos, a la que me refería al comienzo de mi lectura de este texto. La dificultad estribaba en que, como todo gran escritor, Dostoyevsky tenía un oído receptivo para los usos coloquiales del lenguaje, tenía una memoria literaria enorme de los hábitos verbales en la tradición literal de Rusia, en la traducción literaria de Rusia. Además, estaba atento a las innovaciones diarias en el uso del lenguaje por sus hablantes. Fue además, tenía un gran oído para el habla de Moscú y de San Petersburgo. Fue además un traductor consagrado de novelas francesas. Y en su habilidad verbal, a la par que tenía precisión con el uso coloquial del idioma ruso, hacía decir nuevos sentidos a las palabras en sus frases, de sus textos de narrador o de periodista en sus diarios de escritor. Era un poeta en prosa, con rigor de estupendo narrador, para quien las palabras no pueden significar con derroche, sino con pluralidad precisa de sentidos. El término adzipsivos proviene del adjetivo adzipsivos, que significa responder con presteza para ayudar a alguien con necesidad. Sin embargo, este sentido, que tiene un significado de solidaridad, no incluiría la capacidad de ponerse en los zapatos de otro, o en español, adzipsivos, de experimentar en carne ajena. En este sentido, fue una larga reflexión para encontrar el término adecuado en español que reuniera la complicidad con el otro y la capacidad de actuar como si fueras el otro y la genuina asimilación del temperamento del otro, es decir, una identificación plena con el otro sujeto distinto de mi propia identidad y de mis tradiciones, prejuicios y hábitos, y además poder convivir en el lenguaje del otro. La solución que creo haber dado con acierto para este dilema lingüístico adzipsivos, con el cual caracteriza la obra de Pushkin y al propio Pushkin, Dostoyevsky, fue la palabra empatía. Si bien tiene una raíz distinta de la raíz eslava de adzipsivos, en mi sensibilidad lingüística del lector, traductor de Pushkin y de Dostoyevsky, permite recrear el sentido que aquella tarde del verano de 1881, ante una multitud de personas con ocasión de la celebración de la apertura del monumento a Dostoyevsky, descubriera Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Me sentí partícipe de la invitación que hiciera entonces el novelista ruso para comprender en profundidad el lugar de Pushkin como poeta en la literatura de Rusia y su relación con la propia obra de un narrador que llegó a sus personajes, como él mismo lo demostrara, y acabo y aspiro a haberlo contado hoy, desde las imágenes de un gran poeta. Comillas, con esto va concluyendo el texto Pushkin de Dostoyevsky. Comillas. Pushkin murió en la plenitud de sus energías, y es indiscutible que se llevó con él a la tumba un cierto misterio. Y entonces
Ahora sin él, este misterio lo desciframos nosotros, comillas. Cito la última frase de Dostoyevsky y con ello no pongo punto final a las interpretaciones de la relación entre la obra de Dostoyevsky y el gran poeta Alexander Pushkin. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Felicitaciones por esta magistral interpretación de esta relación tan importante, tan profunda, estructural, determinante que hay entre la obra de Dostoyevsky y la obra de Pushkin. De hecho, creo que durante estos días, mientras estábamos celebrando los 200 años del nacimiento de Dostoyevsky, en muchas ocasiones lo interpretamos a Dostoyevsky como un escritor universal, un escritor que sale de su contexto nacional y empieza a pertenecer a otras culturas del mundo, ¿sí? La cultura latinoamericana o cualquier otra. En esta conferencia, en esta lectura, podemos ver la profunda relación que hay entre Dostoyevsky y la cultura propiamente rusa. Así que la cultura rusa y la obra de Pushkin en realidad organizan todos los elementos de la poética dostoyevskiana. Entonces, sí, es un autor que debe ser leído desde la lengua rusa y desde la historia de la literatura rusa. En parte, hoy también este tema se trató en la sesión anterior, cuando exploramos en la ponencia de Santiago Méndez la relación entre Dostoyevsky y Gogol. Me gusta mucho este círculo que dimos, ¿sí? Explorando las caras de Dostoyevsky en cuanto escritor ruso, escritor universal. Pero ahora, mientras sí, esperamos, vemos si nos llegan preguntas de nuestros oyentes, quiero hacerte esta pregunta. Muchas veces se habla de Dostoyevsky como de un escritor realista. El realismo es un concepto problemático, por supuesto, pero me parece muy evidente en esta interpretación que acabamos de escuchar como una puesta en duda de la noción del realismo, porque si pensamos en los símbolos que organizan la obra, si pensamos en esta profunda intertextualidad, es decir, la relación de Dostoyevsky con el mundo poético creado por Pushkin, debemos aceptar nuevamente que la noción del realismo queda corta. Así que pensamos, por ejemplo, tal vez deberíamos pensar en esta exploración de la prosa con rasgos simbolistas o presimbolistas, ¿sí? En la obra de Dostoyevsky. Esto me hace pensar también en Anna Karenina, estimado Rubén, porque en Anna Karenina también sentimos que esta noción del realismo empieza a desboronarse cuando llegan las imágenes tan poderosas como la imagen del tren o como, por ejemplo, el simbolismo del caballo, ¿sí? Yegua frufru, ¿sí? Que representa la figura de Ana. Eso me hace pensar también en la relación de Tolstoy con Pushkin, ¿sí? Porque Ana Karenina también es la historia, es la otra historia, la otra versión de la historia de Tatiana, que también entonces podemos reinterpretar a partir de esta intertextualidad. Ahora, después de, ¿sí? de todos estos de estas observaciones. Mi pregunta es, también en cuanto escritor, en cuanto especialista en semiótica, ¿cómo percibes esta noción del realismo cuando se aplica a la obra de Dostoyevsky? Bueno, esa pregunta es fascinante. Es decir, y cuando digo fascinante es que ha traído a docenas de teóricos, ha sido una cuestión
ideológica también, ¿verdad? ¿Qué literatura puede hacernos entender y puede darnos una mirada sobre la realidad? Y va vinculado, también es fascinante, es su fascinación, porque el caso es que, pues como semiótico, como estudioso de del lenguaje, pues hay una pregunta la puedo formular así, o más bien puedo hacer una afirmación. El lenguaje no es la realidad, eso es lo primero. O sea, el lenguaje no son las cosas. Eso ya está muy estudiado en la semiótica, no solo occidental, sino en la semiótica, llamémoslo así, la semiótica de San Petersburgo y de Moscú. Estos son dos grandes centros de producción de teoría semiótica, anterior a, digámoslo, a Humberto Eco. Entonces, hay una afirmación, y es que, ¿qué entendemos por realismo? ¿Verdad? Si definimos la palabra, pues hay una ilusión, porque usamos el sustantivo real y el morfema ismo, ¿verdad? Entonces uno podría decir con ironía que realismo es simplemente un ismo, ¿verdad? O sea, es un ismo, es una corriente que debe esclarecerse su relación con aquello que hablamos real, aquello que llamamos real, lo que designamos como real, desde la primera realidad, el primer hecho subjetivo, psicológico, verbal, la primera evidencia es que San Petersburgo no es la novela de Dostoyevsky, es una novela de Dostoyevsky. Después, los demonios son, en el poema de Dostoyevsky, es una suerte de alucinación, ¿verdad? Una alucinación. Una alucinación que además es un ritmo verbal. Pero resulta que un ritmo verbal es una dimensión interior, como por decir algo, Burian, Gloria, Nieva, Gloria, Wittgenstein, Nierner, Baleato, Cacierna, Zaboyen, Zaplach, Cacierna. Entonces, la primera pregunta para el realismo es que, ¿cómo vas a decir real si las palabras son simplemente aproximaciones a lo real desde un ritmo, ¿verdad? El ritmo del sujeto. Entonces, lo primero, yo diría, como respuesta, es que desde la semiótica, desde la lingüística, desde la filología, lo real es una enunciación. Es una enunciación. Si es una enunciación, es un lenguaje. Entonces, es una perspectiva, un sentido. Un sentido que es, además, si hablo desde Dostoyevsky, desde lo que yo conozco, Dostoyevsky estaba muy atento a distintos géneros narrativos. Y esos géneros narrativos eran eran contemporaneidad. Era la manera como las ideas, Dostoyevsky es polifonía, es una heterogeneidad de ideas, según Bakhtin. Entonces, Dostoyevsky estaba atento a los géneros discursivos, el del periodismo, el folletín, la novela por entregas, los poemas satíricos, las parodias, las noticias periodísticas, el ensayo polémico. Es decir, para Dostoyevsky, la sociedad de su tiempo era un entramado de unos lenguajes, Entonces, esos lenguajes dan una percepción, y en esa percepción hay sentidos sobre lo real, ¿verdad? Básicamente, yo podría decir que para Dostoyevsky, por un lado, la realidad es una constitución
de muchas palabras, de distintas palabras. La palabra del estudiante, como en el propio discurso de él, ¿verdad? En el propio discurso de él sobre Dostoyevsky hay muchas citas. La cita de Tatiana cuando habla, la cita que él hace significar para decir la violencia no puede constituirse en un instrumento de transformación social, la palabra del poeta. Entonces, realismo. Yo pienso que es una ingenuidad pensar que hay una literatura realista que es espejo del mundo físico o espejo del mundo social. No es espejo, es un sentido, es un hecho verbal. La literatura es un hecho verbal. Tiene un efecto de verosimilitud, es verosímil. Si pensar desde Dostoyevsky, porque tiene una fidelidad a los géneros que atraviesan las polémicas o que están en las polémicas, en las acciones de los sujetos. Las acciones de los sujetos se expresan en enunciados, en enunciaciones. Y hay un segundo punto, es decir, Dostoyevsky y lo fantástico. Entonces, vale, concluyo esta primera parte. Realidad, la realidad se apropia siempre como sentidos en un sistema de enunciados, en un sistema de enunciaciones, que pueden ser citas a otros discursos, o más, a otras narrativas. Yo prefiero hablar de narrativas, porque es el caso de Dostoyevsky. De hecho, la historia, una de las historias en Los Hermanos Karamazov, proviene de noticias sobre el asesinato que hiciera el ex estudiante Nietzsche, discípulo de Bakunin, de otro estudiante en un instituto en San Petersburgo. Entonces Dostoyevsky lee la prensa diaria. Y a partir de esa prensa, de esos géneros de la prensa, él empieza a articular una fabulosa narración que va a incluir muchísimos enunciados de muchos discursos, pero con una advertencia que hace el propio autor muchas veces, para que creo que ironiza también sobre la noción de realismo. Él dice, no hay nada más fantástico que la realidad. Eso además es una cita muy usada por García Márquez. García Márquez siempre decía, de vez en cuando, que no había experiencia más fantástica que la propia realidad. Estaba citando a Dostoyevsky, del cual él fue lector. García Márquez leyó a El Doble, y hay una historia muy hermosa de cómo Dostoyevsky, cómo García Márquez tiene un episodio cuando viene a Bogotá en un buque fluvial por el río Magdalena y encuentra un personaje que lee a El Doble de Dostoyevsky. Cuando digo El Doble, estoy diciendo también el lugar de lo fantástico en la prosa de Dostoyevsky. Dostoyevsky dijo, hay una cita de él, la que acabo de señalar, citada por García Márquez. Lo segundo, si fuera simplemente copia de la realidad, no podría haber desciframiento de la realidad. Es un tema muy complejo, pero vamos a agotar aquí ahora, que puede ser tema de un seminario, ¿verdad? Lenguaje y literatura, lenguaje y lo fantástico. Pero Dostoyevsky, para Dostoyevsky, imaginar una situación inexistente en la realidad, o sea, no, un episodio que no ocurrió, una serie de acontecimientos narrados que no tuvieron lugar en la realidad, es un instrumento para descifrar la realidad. Por eso El Doble, ¿verdad? El Doble es una forma como de encontrar una clave para entender a ese hombre del subsuelo, a ese hombre, proyectar, conjeturar otros acontecimientos de ficción, los acontecimientos de ficción inventados por el escritor son instrumentos para descifrar, repito, la realidad. Entonces, Dostoyevsky tiene, él nunca habló de realismo, él se refirió a la dimensión fantástica, extraordinaria, como en eso, y con esto concluyo la respuesta, como en esa reiterada obsesión de Dostoyevsky, que está en muchas de sus novelas,
que se expresa en que él concibe a San Petersburgo como una ciudad donde las fronteras se disuelven y donde el comportamiento humano para el siglo XIX, estoy hablando del siglo XIX, de los años 70, 60, no estoy hablando de San Petersburgo de ahora, aunque puede llevarnos a San Petersburgo de ahora Dostoyevsky. Entonces Dostoyevsky dice, siempre experimentó esa sensación que se convirtió en él en un modo de narrar la ciudad, lo difuso de sus entornos, de sus límites, la sensación inasible de la ciudad, la capacidad de proyectar en sueños, ¿verdad? Fantasías que pueden tener realidad, ¿verdad? Porque de hecho, eso es otro tema de Dostoyevsky. Lo fantástico está en la fundación de San Petersburgo. Y lo fantástico es un carácter de, como lo quise mostrar en mi artículo, es el carácter de Eugenio Onegin. Eugenio Onegin es un ser fantástico, inasible, sin raíces, porque él proviene de una ciudad que es fantástica en la concepción artística de Dostoyevsky. Entonces él perturba Dostoyevsky la afirmación sobre realidad en términos literarios, no hablo en términos físicos, de leyes físicas. Muchas gracias. Y claro, eso nos hace pensar otra vez en los predecesores literarios de Dostoyevsky, en Gogol, ¿sí? Con su Petersburgo también fantástico, donde todo aparece no como es, ¿sí? En la famosa cita de Avenida Nevsky, o en El Caballero de Bronce, ¿sí? De Pushkin, también con esta estatua que empieza a perseguir a pobre Eugenio. Aquí nos llega una pregunta, José, a través del chat en YouTube, dice lo siguiente. Muy buen escrito, profesor Rubén Darío. Muy interesantes las relaciones señaladas y el final con la poderosa palabra de empatía. En ese sentido, ¿puede explicar un poco más el papel de esta palabra, empatía, en Dostoyevsky y Pushkin? ¿Cómo se encuentra esa palabra o signo en sus obras? Entonces, se interesa a nuestro oyente por esta palabra, empatía. Antes de pasar a empatía, yo quisiera decir tres frases sobre el realismo y el lenguaje y la dimensión de lo fantástico. La dimensión de lo fantástico, creo yo, como artista y como traductor, es una forma de zafarse de las convenciones en el uso cotidiano, en el diálogo y en la conversación cotidiana. Porque todas esas, en gran medida, las convenciones en los discursos cotidianos, en las comunicaciones cotidianas, están determinadas por el prejuicio y por el ocultamiento, ¿verdad? Por eso, la convención social, el conservadurismo de la convención social, los intereses de los sujetos, sus intereses personales, sus intereses políticos, sus intereses sociales. Entonces, lo fantástico es la posibilidad, como en el caso del príncipe Mishkin, que es un personaje fantástico, es la oportunidad para el escritor de desprenderse de las convenciones que atraviesan los discursos. Vale decir, para decirlo de una manera tal vez tosca, la hipocresía, la ira, el prejuicio, la doxa, ¿verdad? Esa convención en el habla coloquial y en las narrativas, no solo institucionales, sino en las narrativas de los sujetos, ¿verdad? De fingir, el fingimiento, la convención, la mentira, la simulación, ¿verdad? Simulación, convención social, bueno, todos esos son el entramado de signos que ocultan lo que somos. Y lo que hace Dostoyevsky, como Dostoyevsky también, es conjeturar
y poner a hablar a los personajes de una manera que choca, que provoca. De hecho, cuando salió Los demonios, toda la inteligencia rusa, con excepción de Tolstoy, dijo que eso era un bodrio, que eso era una vulgaridad, que era la decadencia del escritor, la novela Los demonios. Todos, porque esa novela provocó una crisis en las convenciones verbales, ideológicas, vale decir, en todo ese entramado de signos precedido por la simulación, por la convención social, por el prejuicio y por los intereses. ¿Qué es lo fantástico? Yo diría que lo fantástico es la forma de desnudar con personajes que no pueden actuar así en la realidad porque están amarrados por las convenciones. El príncipe idiota, que va diciendo, va soltando frases y todos dicen, no, eso no puede ser, ¿verdad? Segunda pregunta, quería decir eso entonces, que lo fantástico tiene que ver con la crítica a la convención social presidida por la simulación. Entonces, la palabra adzipchivas. Efectivamente, esa es una palabra clave en el discurso de Dostoyevsky. Es una palabra en la que se condensa, en la que él articula, Dostoyevsky, su valoración de la obra de Pushkin, ¿verdad? Y al mismo tiempo, él establece, o hace de manera muy, muy, muy precaria, ¿verdad?, ¿qué es la nación rusa? ¿Qué son los personajes de Pushkin? ¿Qué es la universalidad de Pushkin? Bien. En un sentido, voy a decirlo, en un sentido esa relación que es muy moderna, ¿verdad? Ahora hablan de, ¿cómo se llama esto?, de poscolonialismo, ¿verdad? Poscolonialismo. Efectivamente, Dostoyevsky, al hablar de la universalidad de Pushkin, está hablando de la llegada de otras naciones a la historia universal. Y entre esas naciones que llegan a la historia universal, con su propia comprensión, ¿verdad?, del entorno social y de los sujetos, se encuentra Rusia. Y en ese sentido, Dostoyevsky es de los primeros que hace una declaración de independencia poderosa frente a las naciones occidentales, ¿verdad? Es el primero que dice, y lo pone con una ironía, cuando se refiere a Yevgeny Onegin, como una, no será él una fantasía, pero es una fantasía que su personalidad sin arraigo, y que dice sin arraigo, él está más pendiente de la moda inglesa, está más pendiente del discurso en inglés. Y pues estamos hablando de la época en que más grande del mundo. No voy a referirme a la dimensión política ni a la dimensión económica. Voy a referirme a la dimensión cultural. Había una hegemonía cultural inglesa enorme, avasalladora, que tenía además una figura, por cierto, también muy independiente, que era Lord Byron. Entonces dice Dostoyevsky, para referirse al valor de lo que es la apuesta de Pushkin cuando decide mostrar los tipos de una nación nueva. Estamos hablando de Rusia, ¿no? Es una nación nueva frente a las otras naciones europeas. San Petersburgo tenía menos de 300 años, cumplió el año hace 3 años, 300 años, una ciudad muy nueva. Entonces dice Dostoyevsky, si a esa aldea donde estaba Tatiana, esa mujer de un carácter extraordinario, de una capacidad de intuición educada en la literatura para captar la oculta personalidad del otro y a la cual Onegin desprecia desde su brillo de hombre mundano, de hombre educado a la manera inglesa, porque utiliza palabras que recién llegan como steak, ¿verdad? Y entonces salpica su conversación de términos en inglés y en francés para mostrar su mundanidad que para Dostoyevsky es su falta de arraigo.
Entonces le dice Dostoyevsky, en polémica con él, dice, si hubiera llegado Lord Byron a esa aldea y le hubiera dicho, Tatiana es deslumbrante, allí se habría Onegin, el mundano brillante que salpica su conversación con palabras en inglés y que presume de tener nexos con, pues no nexos, es decir, es un aristócrata de no sé cuántas generaciones, ¿verdad? Para una nación joven como Rusia. Entonces, Dostoyevsky, con esa aseveración, esa imagen artística en la que trasunta la ironía sobre Yevgeny Onegin, que si le hubiera llegado Lord Byron, un inglés educado, y le hubiera dicho, mira a Tatiana, si la habría mirado, porque no tiene juicio ni criterio propio. Ese es un aspecto muy importante. Dostoyevsky hace una crítica a aquellos que consideran que pertenecer a una nación nueva son provincianos y que deben hablar en lenguas extranjeras para poder convencer al otro, ¿verdad? Bueno, me acordaba yo de un video que fue muy ironizado en Colombia, del vino de la Casa de Bolívar, que cuando ocurrió el gran movimiento urbano y estético y verbal en Bogotá, a propósito de la reforma tributaria, el inquilino de la Casa de Nariño grabó un mensaje hablando en inglés, nadie supo para quién hablaba, pero lo que se entendía era que él consideraba que enunciar en esta lengua hegemónica era una forma de irradiar autoridad sobre los provincianos. Eso se entendía en inglés, pero hablando aquí. Eso mismo, ese concepto de alteridad, es muy importante en los estudios. La alteridad entre pares. La alteridad, el otro. Yo no soy un sujeto paródico de aquella cultura hegemónica. Y él concibe a Yevgeny Onegin como una parodia ante la cultura hegemónica. Si hubiera llegado Lord Byron y le hubiera dicho a Yevgeny Onegin, mira a Tatiana, si la habría visto. Es lo que señala Dostoyevsky, es por un lado la alteridad, en términos más actuales, la alteridad. Una alteridad que solo es posible cuando se arraiga en la cultura nacional. Y no le tiene miedo Dostoyevsky a eso. Dostoyevsky, que visitó y recorrió la deslumbrante, fascinante belleza simétrica de los palacios europeos, no sé, y él decide ser una alteridad, Dostoyevsky, mostrando, o sea, la alteridad es conversación con el otro, situándolo de igual a igual. Y entonces, el hecho, la alteridad es reconocer la, lo presenta en términos literarios, Dostoyevsky, como Pushkin sabe hallar caracteres en el entorno donde está arraigado, ¿verdad? Y ese saber hallar caracteres en el entorno sobre el cual está arraigado le permite a él ser universal. Es decir, es una suerte de, por así decirlo, de metáfora en la cual la aldea es el lugar para la alteridad universal. La aldea es el sitio para establecer una alteridad, soy un otro, pero con un diálogo sin la parodia de que es Yevgeny Onegin. Eso es lo primero. Entonces, adjetivos, y termino con eso. Adjetivos significa la capacidad de, voy a describir porque el término debe ser descrito, ¿no? Adjetivos es atender a un llamado. Atender a un llamado. Pero es atender a ese llamado ¿de qué manera? En la inteligibilidad del otro, en la comprensión del otro. Dicho de otra manera, atender al llamado es profundizar en el otro, en su modo de ser. Y va más allá, ¿verdad? Sin perder su otredad, para decirlo con una palabra un poquito pues, así, toda muy
muchos cascabeles, muchas campanillas, ¿verdad? Es sin perder su alteridad, su otredad, yo soy distinto. Yo ingreso al espacio, permítanme el término técnico, al espacio semiótico del otro, al espacio cultural del otro. Y lo comprendo y puedo percibir como él, pero yo no dejo de ser yo mismo, ¿verdad? Es un acto de empatía, y por eso me pareció que esa palabra revelaba muy bien varias cosas. Por un lado, la enunciación en tu lenguaje, del lenguaje del otro, sin alterar, sin caricaturizar. Segundo momento, mi capacidad desde mi propia estructura cultural, subjetiva, verbal, narrativa, de atender y escuchar y percibir y darme cuenta de quién es el otro y ser como él, pero no disolviéndome en él, no diluyéndome en él. ¿Cómo sería el inasible, por eso inasible, Eugenio Onegin? Habla muy bien el inglés, ¿verdad? Está a la moda en las teorías, en la economía política, ¿verdad? Comienza con eso. Es un erudito en economía política, en ciencia política, en costumbres verbales, habla francés, ¿verdad? Pero no puede emplear su fuerza. Ese es otro momento muy interesante. Está muy bien entrenado, sin arraigo, pero no sabe para qué es su fuerza. Y eso, perdónenme, un poco mi apasionamiento con Puskin, yo lo traduje. Perdónenme, es un carácter avizorado por Puskin y desarrollado por Dostoyevsky, ese ser incapaz, ese ser que tiene una poderosa mente, ese ser que tiene una poderosa energía, son los dos seductores, son carismáticos, atractivos, son una especie de demonios, ¿verdad? La palabra está muy bien, es un Belcebú, tiene belleza, crean una gran ilusión erótica y estética. Los dos son seductores natos, incontrovertibles, pero están aburridos. Y son, además, y eso se descubre en Stavrogin, ese narcisismo del yo poderoso y seductor tiene una profunda inclinación a la destrucción y a la violencia. Dígame, yo lo he visto en Bogotá, yo he encontrado muchos seductores en Bogotá, así. Pero bien, hasta ahí. Muchas gracias, profesor. Y es toda esta consideración, un poco también de reinterpretación de la obra de Dostoyevsky y de su concepto de atzivchivost, simirna atzivchivost, en términos un poco postcoloniales, hace un eco a una discusión que tuvimos ayer. De hecho, ayer surgió una pregunta si existen lecturas actuales en esta dirección de la obra de Dostoyevsky, y ahora mismo me parece que podemos ver los caminos que se abren, porque ayer precisamente estábamos hablando del lugar que ocupa Dostoyevsky en el polisistema literario mundial, ¿sí? En la literatura mundial, y eso no lo subrayamos, pero lo que ocurre es que si en el mercado existen los centros que dominan y las periferias que solo representan un mercado, es decir, solo reciben, ¿sí? Lo que llega del centro, en el campo de la cultura no ocurre eso, y Dostoyevsky lo muestra, ¿sí? En el campo cultural, la semiperiferia o la supuesta periferia es capaz no solamente de recibir, recibir formas y llenarlas con el color local, sino es capaz de recibir las formas, pero a partir de esas formas también producir nuevos sentidos. Y esta consideración, esta idea de Dostoyevsky claramente indica eso. El intento y la capacidad, sentirse capaz de dialogar con la cultura dominante, ¿sí? Sin sentirse inferior. Me parece, ya se nos acabó el tiempo y me parece que este puede ser un punto
Maravilloso. Para cerrar nuestra celebración, estos tres días estamos explorando la obra de Dostoyevsky, el pensamiento de Dostoyevsky, y ahora mismo, aunque estamos poniendo un punto, también estamos abriendo nuevos caminos. Muchas gracias, estimado profesor. No sé si quiere decir algo ya para cerrar nuestro congreso Retratos de Dostoyevsky, Poética, Ideología, Herencia, organizado aquí en Colombia, desde la Universidad Nacional de Colombia, desde el Grupo Estudiantil Yasna Polana, nuestro homenaje, nuestra voz en este coro internacional para celebrar a Fyodor Dostoyevsky. No, profesora Anastasia, primero que todo, felicitarla a usted y a su grupo de visionarios. No, bueno, esa palabra ya aquí en Colombia también la descarto. Su grupo de grandes anunciadores de nuevas discusiones. Igual un grande anunciador, porque es que Dostoyevsky es un, lo llamaron no en vano, el profeta. El profeta que supo avisorar nuevas posibilidades para pensar la sociedad, ¿verdad? Hizo advertencias, hizo grandes advertencias, eso está en los demonios. Es un profeta. Y yo no temo esa palabra, bueno, primero porque pues yo no me he educado en esta cosa de, bueno, de escepticismo frente al lenguaje de la literatura y verla sola como un entretenimiento, como un placer retórico, ¿verdad? Entonces Dostoyevsky es un profeta, yo lo creo así, profeta en los dos sentidos, aquel que ve muy lejos, ve muy lejos. Y profeta aquel que con sus creaciones literarias supo captar sujetos que son muy modernos, de manera nefasta o de manera, digámoslo, admirable, en un sentido positivo, ¿no? En un sentido negativo, los demonios, ¿verdad? Creo que invito a la lectura de esa novela y también a que busquen mi libro, El habitante del otoño, está en la Casa Silva y también lo pueden adquirir en el sistema de la promoción de global. Este es un libro de la editorial Pretextos, lo pueden encontrar. Lleva ya dos ediciones, van tres ediciones del libro, el que se editó en Bogotá. Y bueno, pues muchas gracias, profesora Anastasia, y nuevamente felicitaciones. Porque este es realmente un gran diálogo desde Bogotá, desde la Universidad Nacional, con una comunidad de investigadores en todo el mundo. Y muchas gracias. Que es la obra de Dostoyevsky, que sigue siendo tan actual. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Los invito a seguirnos en las redes de Yasna Polana, en Facebook, en Instagram, y revisar en un tiempito el canal, este canal donde nosotros ahora estamos, para encontrar otras ponencias del Congreso Retratos de Dostoyevsky. Muchas gracias y hasta luego.